bajar las temperaturas desde la temperatura ambiente, ¿no? De 25 grados Celsius, por decir algo, hasta llegar a las temperaturas que alcanzamos en el laboratorio, menos 273,13 grados Celsius, se hace por lo menos tres etapas en grueso, ¿no? La primera etapa es bajamos desde la temperatura ambiente a la temperatura del nitrógeno líquido. Lo que tenemos que hacer, teniendo aquí el nitrógeno líquido en este envase, pues simplemente lo sumergimos y él va a termalizar a la temperatura del nitrógeno líquido. Va a haber una evaporación porque, por supuesto, para enfriar este material, él tiene que extraer el calor que tiene este, y ese calor es lo que hace que se evapore el líquido, el nitrógeno líquido. ¿Okay? Se lo vamos a meter y vamos a ver cómo empieza a evaporarse. Luego que está a esa temperatura, lo sacamos, lo ponemos en helio líquido, que es otra temperatura más fría. La del helio líquido es menos 269 grados Celsius, ¿verdad? Ya estamos cerca del objetivo nuestro, que es menos 273,13. Luego que está al nitrógeno líquido, entonces operamos el equipo experimental que tenemos en el laboratorio, especializadísimo, diría yo, para bajar desde esa temperatura a la temperatura que queremos. O sea, ahí sí aplicamos ya una técnica mucho más complicada, que es simplemente utilizar líquidos criogénicos. Los líquidos criogénicos nos permiten pasar de temperatura ambiente, o sea, de 25 grados Celsius a menos 269 grados Celsius. ¿Okay? Ese es básicamente el proceso para bajar temperatura. No es tan fácil como parece, pero tampoco es algo extraordinariamente complicado.